Bienvenidos a esta nueva edición de Tierra del Fuego Vive, junto a nuestra productora, la cooperativa Ojo al Sur, y quien les habla, Marita Ojeda, desde el establecimiento IPES, aquí ubicado en Alma Fuerte y Estrada. Vamos a iniciar esta nueva edición con actividades culturales, sociales y educativas. Como siempre, agradecimiento para Tienda Alma Mía y también para la peluquería Estilo. Gracias realmente por acompañarnos en esta edición 2018. Desde aquí vamos a presentar la primera actividad, que tiene que ver con mujeres emprendedoras, realizado en esta plaza tan bonita que es Canto al Viento, donde se reúnen todas las mujeres artesanas, manualistas y, como bien dice la palabra, emprendedoras, en el marco y en la conmemoración de este día 25, que es la no violencia contra la mujer. Vamos a ver las primeras imágenes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luciana. Pertenezco a la Dirección de Desarrollo Local. Hoy estamos participando con distintos emprendedores que se han acercado al Paseo Canto del Viento. Por un pedido por ahí de algunas mujeres que también se acercaron al municipio y quisimos trabajar en conjunto con ellas en el marco de la semana de la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿sí? Para ello hemos convocado también a otras áreas, como lo es la Defensoría Municipal, que también lleva adelante estos casos. Y bueno, la gente de Juventud, que también estuvo haciendo una campaña repartiendo calcamonías, ¿sí? Para que todo el mundo tenga acceso a los números que son útiles. Si conocen algún caso de violencia y tener un lugar de acceso para poder tener los profesionales al alcance. En esta oportunidad tenemos más de 33 emprendedores, los cuales se acercaron al Paseo Canto del Viento, acá en Fagnano 650, para mostrar, bueno, las distintas actividades que realizan. Tenemos gastronómicos y tenemos productores hortícolas, ¿sí? Que pertenecen al programa de huertas, y emprendedores de diseño y artesanos que dependen o por ahí ya están trabajando articuladamente también con la Dirección de Desarrollo Local. A su vez, estamos presentando lo que es la muestra de cierre de un taller que se dio de fieltro también acá en el Paseo Canto del Viento, en el marco por ahí de la semana un poco que convoca a las mujeres, más allá de que, bueno, se han acercado familias y demás, pero por ahí es una causa que la atraviesan grupos de mujeres. Están, bueno, haciendo este cierre acá en el Paseo Canto del Viento. A su vez, también vamos a compartir algunos eventos de talleres municipales, como lo es el taller de Rodrigo Codina, que se va a presentar con sus alumnos, ¿sí? De hip hop y K-pop. Después, Diego del Estal, que también viene a acompañarnos como en cada oportunidad, con música acústica, como para hacer más ameno el momento. Así que, bueno, en esta semana que convoca, ¿sí?, al mensaje de la mujer, los invitamos y gracias por acompañarnos nuevamente al Paseo Canto del Viento. Bueno, me llamo Manuel y estamos trabajando el mimbre, lo que es sauce, muy conocido acá en la ciudad. Fue traído hace muchos años por los salesianos para enseñarle a las aborígenes a trabajar, a hacer diferentes tipos de cestos. Y se ha desparramado en la ciudad y hoy por hoy no hay nadie que lo trabaje. Está en todos lados. Y nosotros tratamos de darle una utilidad. Así que de esa manera estamos tratando de hacer conocer el trabajo que hacemos. Lo sacamos directamente de la planta y es todo manual. Trabajo manual, hacemos diferentes tipos de bienes verdes, lo trabajamos hasta con una cuchara, le sacamos todo lo que es y queda blanco. De esta manera lo vamos tejiendo como para poder llegar a ser un producto terminado.
Seguimos compartiendo Tierra del Fuego Vive desde el IPES y ahora presentamos el cierre anual del taller de danzas árabes llevado a cabo en el Centro Cultural Yaganes. Vamos a disfrutar las imágenes y las alumnas. Nos encontramos en el Centro Cultural Yaganes. Estamos en un gran evento, el cierre de la muestra de fin de año de danzas árabes, denominada Alma, Corazón y Baile. Estamos con dos de sus profesoras, Judith y Paloma. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gran cierre de fin de año. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a poder ver en tan solo un ratito? Vamos a ver lo que venimos trabajando con las nenas de mitad de año hasta acá. Son coreografías con respecto a la danza árabe y fusiones, porque trabajamos también las fusiones como para que no les resulte tan aburrido y hacer las clases más dinámicas. ¿Y cómo ha sido el trabajo a lo largo de este 2018? Bastante lindo, difícil por momentos, y siempre teniendo el apoyo de los padres y de las nenas, por sobre todo. ¿Cuál es el rango de edad de las niñas que participan? De que tienen pañales, 1.5, 2, de que la nena quiera participar, si bien no participan cuando son tan chiquitas la hora completa, pero de que quieren estar, bailar, esa es la edad. De que la nena lo sienta y pueda quedarse una horita sola con nosotras. Bueno, y este gran espectáculo que van a llevar adelante, auspiciado por la Subsecretaría de Industrias Culturales del Gobierno de la Provincia, además de esta gran presentación, que es el cierre de fin de año, ¿se viene algo para 2019? ¿Están preparando, están trabajando o por ahora con este gran cierre terminan? Por ahora este gran cierre, después una despedida la semana que viene con todas las nenas y el año que viene comenzamos a trabajarlo ya en marzo directamente. Ahora terminamos, nos relajamos, tranqui, los padres se van de vacaciones, las nenas se dedican a jugar y a hacer otras cosas y en marzo comenzamos de vuelta con las actividades. ¿Algún contacto o red social que quieran pasarnos? El Facebook mío es Judith Yodalia, el teléfono 1556-2723. Y mi Facebook es Paloma Ragnau y mi celu es 1549-5338. Bueno, muchas gracias a ambas y vamos a disfrutar del show. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y tenemos la primera pausa publicitaria. Como siempre le decimos, quédense con nosotros porque viene la cartelera con todas las actividades en Tierra del Fuego Vive.